¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto verlos de nuevo en este viernes tan bonito. Y bueno, para los que nos vean cuando sea, pues cuando sea. Y bueno, antes que nada quiero en este momento mandar un mensaje, pues sí, de pésame realmente a todas las familias que están sufriendo ahorita la pérdida de este triste, pues, acontecimiento de los migrantes. De verdad es una pena. Yo creo que tenemos que concentrarnos mucho más en cómo mitigar y cómo realmente apoyar y generar mecanismos en los cuales la migración en el mundo sea completamente un tema de derecho humano como lo es, porque creo que se ha confundido eso y la migración es un derecho humano y por ende como derecho humano no puede conllevar actos inhumanos, actos de encierro, actos de... no, pues todas estas cosas que le pasan a los migrantes, todas las vejaciones que viven, si no es que son víctimas de tratantes, son víctimas de coyotes, son víctimas de cualquier tipo de cosas. Hemos visto cantidad de migrantes, por eso digo que en todo el mundo, porque desde que vemos los migrantes que se ahogan en el mar, muchas veces que agarran una balsa y tratan de salir adelante y en ese momento pues algo sucede y se ahogan o quedan de alguna manera con muchos, muchos temas en general, porque no, la migración no es exclusivo de un país, es mundial, y cada uno tiene diferentes tipos de realidades en esa migración. Pero lo que es un hecho es que los usan de carne de cañón y terminan siendo víctimas de todo lo que acabo de explicar, y como sabemos, ¿no? Tanto hay muertes por asfixia, hay muertes por... que se ahogan ya sea en el mar o en el río, valga la redundancia, aquí en el río Bravo, o puede pasarles que los toman y son explotados para trata de personas y también para meterlos en las filas delincuenciales. Son torturados en muchos casos por estas gentes que los secuestran. Híjole, sufren una cantidad de cosas, luego sin comer, sin agua, muchos mueren deshidratados en los desiertos o en su travesía. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, esto es mundial y cuando vemos lo que sucede con la migración también en Europa, también en Asia, también de alguna manera es muchos desplazados en el mundo y creo que la ONU sí debería de tomar esto en serio y tendrían que realmente generar ya un esquema y un protocolo mundial de cómo se debe de tratar el tema de la migración y debería ser algo homogéneo y que en el momento en el que alguno de estos países no cumpliese con estos estatutos y este protocolo, entonces pues la ONU interviniera, ¿no? Creo que nos está faltando todo ahí. Este ya no es un tema de un país, por ejemplo, en nuestro continente, en América, pues es un tema muy severo en nuestro continente por lo mismo. Y claro, tampoco se ha generado en el tema del origen mecanismos para que la gente no tenga que desplazar. Si todo mundo en su país de origen tuviese equidad de oportunidad, tuviese para desarrollarse, tuviese las garantías de techo, de alimento vasto y nutritivo, de servicios de salud de calidad, de servicios de escolares de calidad, de servicios de transporte gratuitos, de servicios de conectividad para poderse desarrollar en esta era mucho más y que aparte eso facilita también el esquema de la educación, pues por supuesto que habría mucho, pero mucho, mucho, mucho menos personas buscando desplazarse. A lo mejor sería o por gusto o cambio de residencia o por otro tipo de cosas, pero aquí el problema es que están siendo desplazados en el mundo entero, ya sea por la violencia, ya sea por la carestía, por la falta de oportunidades, por buscar una vida mejor. Y pues yo creo que así no se puede. O sea, si no realmente no tomamos conciencia de esto, entonces cada vez que suceda algo, siempre nada más algunos cuantos van a buscar sacar raja política para golpear a sus adversarios en vez de realmente concentrarse en ver cómo lo podemos hacer. Por supuesto que todos tienen que tener los albergues. Nadie tiene por qué estar cerrado con una cadena o con una llave porque no pueden ser tratados como delincuentes. Tienen que ser tratados como lo que son, seres humanos buscando una mejor vida. Y pues creo que desde ahí también es algo muy importante que tenemos la obligación todos de invitar a que se generen esos protocolos.
porque de lo contrario esto no se va a terminar. Y lo peor es que con la crisis económica después de la pandemia, la guerra, crisis energética, alimentaria, inflación, esto tiende por un tiempo a agravarse más en el mundo. Porque también las guerras, ¿cuántas personas no mandan de desplazados? Lo sabemos. Entonces, por eso hablo de que es para todo el mundo, no estoy hablando única y exclusivamente de algún país en específico, estoy hablando de todos los continentes, de todo el mundo, cada región tiene diferentes razones de desplazamiento, por eso lo digo, pues puede ser ahorita la guerra con Ucrania, ¿cuántos desplazados no ha habido? Ya hemos escuchado de cómo han pasado a los países aledaños a que les han dado asilo, pero el tema es que hay un protocolo para los migrantes mundial y que se respete y está enfocado obviamente a los derechos humanos, no casualmente a todo tipo de inhumanidades. Y bueno, no ese es el título del programa, pero para mí siempre es muy importante que algo que es relevante y sobre todo así de sensible y de terrible y de lamentable lo que está pasando, pues que tratemos estos temas y que invitemos a quienes están golpeando y están ocupando la tribuna para sacar raja política, para gritonear, para... Híjole, he visto tantos malos comportamientos que me da mucha pena, mucha tristeza ver cómo se están comportando, porque gritonear en una casa tan sagrada que es la del pueblo, como el Senado o como la Cámara de Diputados, de una forma, pues eso es, y poco articulada y sobre todo no buscando la solución, sino buscando que se convierta en un paredón. Entonces yo les pregunto, ¿por qué ahorita ustedes, senadores y diputados, que tanto han, sobre todo lo digo por los que se pararon a gritonear en la tribuna, ¿por qué no los veo allá? ¿Por qué no los veo buscando a las familias de los migrantes a ver si se les puede apoyar en algo? Se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. El Senado de la República solicita la comparecencia del secretario de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores y del director del Instituto Nacional de Migración, para que informen puntualmente sobre los sucesos acontecidos el lunes 27 de marzo del 2023 en la estación migratoria Lerdo Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, y para que informen sobre las medidas y protocolos de seguridad para los migrantes que se tienen establecidas en los diferentes centros migratorios que tienen bajo su autoridad y competencia en el país. Esta es la propuesta concreta. Ahora bien, sobre la hora y sobre el día, senadora, si usted entiende, como yo sé que lo hace, normalmente la hora y el día tiene que ver con que me reúna con los coordinadores y luego, por cortesía política, tenga que hablar con los secretarios. No es nuevo, siempre lo he hecho así. Y los coordinadores lo saben. Hablo con el secretario de Gobernación y le digo, hay una decisión del Senado de comparecer, de tu comparecencia, ¿qué fechas puedes venir? El tema es este y este.
Lo mismo hago con el secretario de Relaciones Exteriores, que tienen agenda previa. Si usted me pregunta ahorita, a qué horas y qué día, yo le diría, hay imposibilidad y no se acostumbra, de acuerdo con la tradición parlamentaria ni el protocolo legislativo, a arrebatar una decisión de ese nivel. Pero desde el momento en que hay un acuerdo del Pleno, es obligatorio su comparecencia. ¡Ya basta! Ser presidente del Senado no le da derecho a atropellar los derechos de otro senador. Insisto, menos en un caso tan grave como la muerte de 39 migrantes a manos del Estado mexicano. Ayer el presidente culpó a los migrantes. ¿Tiene una pregunta? El presidente dijo que se prendieron en llamas ellos solos. Por supuesto que no. No la acepta, senadora Malú. Ella es irrelevante y es cómplice de este crimen de Estado. Ayer el presidente culpó a los migrantes, dijo que se habían matado ellos solos. Marcelo Ebrard andaba dando vueltas en un carrito. Se tardó más de 24 horas en decir, esta boca es mía, porque le valieron los 39 migrantes muertos en su sistema de migración y se exhibía a carcajadas y risas Marcelo Ebrard cuando había una tragedia histórica en Latinoamérica, un crimen de Estado. ¿Por qué no los veo? Poniendo una iniciativa de que se va a necesitar un presupuesto en las partes fronteriza, municipal y quizás estatal, para poder construir estos albergues. O sea, para poder generar la garantía de la comida, la garantía del techo, la garantía de la salud a estas personas. Son seres humanos. No porque vengan de otro lado y se desplazaron, son otro tipo de cosas. No son una cosa, son personas. Y yo creo que eso es lo que deberíamos estar concentrados. A mí sí me sacó mucho de onda ver la actitud y estos gritoneos. Y parece aparte todo como un ballet completamente, pues podría decir en completo, pues todos gritando lo mismo, todos con una falta de respeto también al presidente del Senado. Es que pareciera ponerse de acuerdo antes para después hacer esto. Y creo que esa no es la conducción y esa no es la manera de hacer las cosas. Porque yo les digo una cosa y se los voy a dejar sobre la mesa. Hoy son 41, quizás 39, 40, 41, cada uno cuenta. Pero si nosotros no empezamos a generar desde el Senado, la Cámara de Diputados y todos los ciudadanos del mundo entero y por supuesto que organismos como la ONU, ese protocolo mundial, universal del migrante, donde se tendrá que respetar a cabalidad, enfocado a derechos humanos, mañana van a ser 50, pasado van a ser 100 personas que descubrimos a lo mejor que los tenían secuestrados como sicarios, mañana van a ser 300 mujeres que a lo mejor en distintas partes del mundo, o 3,000 o 50,000 o 100,000 están secuestradas teniendo que ofrecer servicios sexuales porque están siendo explotadas y tienen trata. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Más muertos en los desiertos, más muertos en el mar, más muertos en los ríos, más asfixiados, más este tipo de cosas. Entonces, creo que es momento de elevar el nivel de debate a algo muchísimo más consciente y humano y sobre todo de corazón, y dejar de estar tratando de sacar esa raja política que de verdad da pena ajena. Pero bueno, ya me eché 10 minutos, pero era muy importante. Voy a empezar a hablar de los candidatos. Como ustedes saben, la semana pasada hablé un poquito del tema de candidatos a la presidencia 2024 y no terminé. La terminación con los que me faltan va a salir este lunes aquí en Sin Censura, pero ahorita voy con la Ciudad de México. Posiblemente no me va a dar tiempo y vamos a tener que hacerlo partido en dos como lo que hicimos con los presidenciables, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque este programa va a ser un poco más corto, no va a durar la hora porque tengo que salir volando. Y bueno, pues empecemos primero que nada, Martí Batres. Bueno, Martí, número uno, toda la experiencia en todo tipo de cargos, toda la experiencia en territorio,
que ustedes se puedan imaginar. O sea, el rey de la política, podría decir, después del presidente Andrés Manuel López Obrador, a nivel territorial, Ciudad de México, Ciudad de México, sí es Martí Batres, definitivamente. O sea, es impresionante la cantidad de, ¿qué les puedo decir?, de alcaldías, de colonias, de lugares, de sitios, de personas, de problemáticas, de estar día a día ahí por muchísimos años, que tiene de experiencia en el tema de la Ciudad de México. Y qué mejor que la doctora Claudia lo hubiese incluido en su gabinete, justamente ya en una avanzada, porque si recuerdan, primero no estaba. Martí Batres viene de ser en este sexenio presidente del Senado, senador, por supuesto, y después la doctora Claudia lo invita y le dice: necesito que seas mi secretario de gobierno, o sea, tienes muy buena experiencia, conoces muy bien el territorio, conoces muy bien la Ciudad de México, creo que vamos a ser muy buena mancuerna, y bueno, pues han trabajado maravillosamente bien. Entonces, ¿qué es lo que se me hace orgánicamente lógico? Poner a una persona con ese expertise que tiene Martí Batres, tanto Senado, diputado, como lo dije, secretario de gobierno, y por supuesto que ha tenido temas de elección popular, que es muy importante también, porque eso te da a entender que es una persona que es muy querida por la gente y sobre todo por la población de la Ciudad de México. Me ha tocado ver cómo lo quieren, cómo lo abrazan, cómo camina por la calle y desde que va saliendo de su despacho muchas veces la gente y lo saluda, hola, se pone a platicar, porque aparte siempre ha sido una persona que lo que más le gusta es el territorio, o sea, la calle, estar justo con la gente, entonces verdaderamente lo domina muy bien y creo que eso podría ayudar mucho a la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia en todos los temas de gobierno, por lo mismo que ha sido secretario de gobierno, tiene mucho tema en también mucha experiencia en el rollo de la negociación con las alcaldías, la parte de la conciliación, ponerse de acuerdo, hacer mesas redondas, también ponerse de acuerdo con los gente que maneja las colonias, ya sea los presidentes de colonias, con la parte de los mercados, con la parte del transporte público. O sea, es un cuate muy preparado, muy, muy preparado. Y como yo les digo, aquí se trata de que tengamos verdaderamente líderes que puedan llevar ya sean nuestros municipios, alcaldías, estados, país o lo que se trate, a un buen puerto. Ni siquiera podría decir a un mejor, no, a un buen puerto. O sea, que realmente, digamos, estamos muy orgullosos de por quién votamos. Ahí están los temas. Por supuesto que problemas siempre va a haber. Manejar una ciudad como la Ciudad de México, por eso es que yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido tan buen presidente y por eso es que también creo que Claudia sería muy buena presidenta, muy gran presidenta, porque cuando tienes ese nivel de estrés, de problemática de seguridad, de problemática de transporte, de problemática de temas que hay que atender sociales, culturales, de todo tipo, en una ciudad tan hermosa como esta y a la vez tan compleja, porque somos complejos, y controla el tema de la contaminación y controla el este y controla y basura y agua. O sea, te da a entender que son personas que pueden pasar al siguiente escalón. Y bueno, en este caso para mí, así como creo que el siguiente escalón es el de la presidencia para la doctora Claudia Sheinbaum, es orgánicamente perfecto el siguiente escalón Martí Batres, porque aparte no habría tiempo de acoplamiento. Porque si Martí es el secretario de gobierno, la doctora Claudia pasa a presidente, que también no habría periodo de acoplamiento si logra dejar, como lo sugerí en el programa pasado, a varios del gabinete que lo hacen muy bien y continuar con eso, no tendríamos esa pérdida que se tiene en todos los sexenios de alternancia de 1 o 2 años en lo que acoplas, en lo que mueves, en lo que ajustas. Claro, haces cositas, pero ya tienes la estructura. No es como voy a quitar todo lo que hizo el anterior y voy a hacer todo nuevo. Eso nos ha estado pasando en México. Entonces, nuestros sexenios a veces se reducen a 4 años y más 6. Entonces, sería increíble poder pasar en la Ciudad de México y poder pasar en la presidencia a inmediatamente al otro día
ponerse a darle continuidad y trabajar sin tener que tener un impas de una cosa que te puedes tardar muchísimo lo que le vuelves a agarrar la onda. A mí me parece que él es un gran candidato, un gran, gran, podría yo decir, funcionario por todo lo que ha demostrado. A los que les interesa, estudiense su carrera. No ha sido traicionero, eso para mí cuenta muchísimo. Acuérdense cuando les hice la semana pasada los comparativos y les dije, para mí, el que haya alguien se haya mantenido en el movimiento, en vacas flacas y vacas gordas, con puesto, sin puesto, con problemas, sin problemas, pero no se haya ido a chapulinear, vale muchísimo, porque debe entender un sentido de lealtad que es invaluable. Y es la misma lealtad que le va a tener al pueblo mexicano, porque alguien que fue leal, así de pronto fuera un momento que no había nada y se quedaron en el movimiento y se quedaron apoyando a Andrés Manuel López Obrador, te da a entender que estas personas van más por la lealtad y los valores que por lo que pudiesen ofrecer. Y con eso también te da la garantía que no tendremos un traidor o traidora a la patria que agarre y cede nuestro territorio, cede nuestra soberanía energética y todo lo que ha pasado, porque se venden al mejor postor, como el que se vendió Iberdrola, como el que se vendió Repsol, como el que se han vendido, ya los hemos visto. Entonces creo que sí es bien importante que tomen en cuenta que para escoger a un líder, el que sea, así sea en una empresa, es bien, bien importante la lealtad y los valores. Porque miren, si alguien llega, por ejemplo, alguna de las empresas que yo tengo la fortuna de poder, ya sea como consejería o manejo, y llega alguien que no tiene experiencia en algo, yo estoy dispuesto a usar esto, que es como un poco mi filosofía de vida y la usan varios empresarios más. Y es, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, te vas. ¿Por qué? Porque el que no sabe, pues nadie nacemos sabiendo. Nos pueden enseñar y puede ser un gran, gran, gran colaborador o un gran líder. Si no pudo porque le enseñaste, pero luego se trató en algo, pues le ayudas, ¿no? O sea, le ayudas hasta que quede en la forma que se vuelva una persona completamente diestra en este, en este tema, ¿no? En el tema que vaya a hacer. Pero si no quiere, ¿cómo le haces? Por más que le enseñes a alguien que no quiere, no va a funcionar. Por más que le enseñes a alguien que no, por más que le quieras ayudar a alguien que no quiere, tampoco, por más que le quieras ayudar, no le vas a poder ayudar. Es como cuando alguien que te dice, estoy deprimido, no sé qué, no sé cuánto, oye, te voy a ayudar, mira, podemos ir aquí o podemos ir allá y mira, hay unas terapias muy buenas o podemos ir a la yoga. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Entonces, pues bueno, si no quieren, no hay manera. Así se los digo de la misma forma. Si tienen a un líder, sea para funcionario, para empresa, para lo que ustedes quieran, un líder de una organización, de un equipo, tiene que ser alguien que sí tenga valores, que sí tenga lealtad, que tenga bien puesta la camiseta. Si no tiene eso, olvídense, nos van a traicionar aquí, allá y en todos lados. Entonces, sí creo mucho en el tema del porcentaje alto de lealtad. Es bien importante. Alguien que te es leal va a dar todo, o le es leal al país, va a dar todo por aprender y va a dar todo por ser el mejor y por cuidar los intereses de los mexicanos. Alguien que no y que va chapulineando a sus propios intereses y que hace negocios a usanza del erario y cosas así, pues creo que es alguien que no deberíamos de votar por él. Seamos de la pluralidad que seamos, porque yo te pregunto a ti, ciudadano, si tú fueses de la oposición y tú estás teniendo conocimiento de cualquier cantidad de cosas que han hecho estas personas que fueran a postularse, más todo lo que ya hay de historial por décadas que han hecho con este país, yo creo que sí hay que poner las cosas en la balanza y ver qué resultados dio cada quien en cada uno de los rubros del país y tomar una decisión a conciencia, no a capricho. ¿Por qué? Porque el futuro del país tuyo, de tu familia, de tus hijos, de tus próximas generaciones y las de todos, depende de tu voto. Así de valioso es el pueblo en este país y en el mundo entero. El pueblo es tan valioso que con su voto, en donde hay democracia, decide el presente, futuro quizás mediano y quizás futuro más lejano de una nación. Tengamos, o de un estado, o de una alcaldía, o de un municipio, o de whatever, lo que quieran. Entonces, creo que sí es bien importante, y hago mucho énfasis en esto,
porque a veces nos dejamos calentar o por los ánimos, que creo que está mal, o nos dejamos también como encender por convertir en una batalla campal hasta dentro del mismo movimiento, por pelear, por ver quién es quién. Y lo que yo creo es que no deberíamos estar en una pugna de pelear quién es quién. Deberíamos de poner toda esta exposición de las cartas sobre la mesa, qué ofrece cada candidato, qué expertise tiene, cómo se ha desarrollado, ha perdido el control o no lo ha perdido, cuando ha tenido una situación dificultosa, muchas veces ha tenido que gritar e insultado. ¿Eso cuenta o no cuenta al momento que tienes un presidente? Pues sí, porque si de alguna manera tiene una situación difícil con un país y se pone así, imagínate, yo he visto al presidente actual que lo han atacado a su familia. Bueno, han hecho lo que no han querido y de verdad nunca lo he visto ni gritando en la tribuna, podríamos decir la tribuna por decir en donde él da, pues sí, donde él finalmente da parte de lo que está gestionando en su día a día. Y la otra tampoco lo he visto diciéndoles de groserías. Por supuesto que eso no te hace que tengas que ser un doble moral y no le digas a la gente las cosas en su cara con respeto, pero no con hipocresía. Y eso es lo que también confunden, o sea, no entienden lo que es no usar un lenguaje soez, pero sí tener la convicción de que te voy a decir las cosas y te las voy a decir de frente y no tengo por qué ser hipócrita contigo. Y creo que eso, o sea, a la gente le molesta, la gente que es muy directa y no tiene nada de malo, pero no veo para qué hacer todo ese, pues sí, esos shows que hacen, que la verdad es que nada más tensa las cosas entre todos y lo que no se dan cuenta los de la tribuna, que al ponerse a gritonear de esa manera, también tensan el ánimo del país. Y yo creo que como funcionarios tenemos que ser bien responsables. Y lo digo tenemos porque hasta como ciudadanos, de alguna manera también somos funcionales, ¿no? Si tenemos una red, si hablamos con personas, si exponemos en algún medio, pues estamos de alguna manera generando el clima anímico que va a haber en el país. Y si se genera un clima de debate, de diálogo, de ir hasta lo más profundo, pensamiento crítico, se puede realmente generar un clima muy interesante. Pero si es un clima de gritar, de faltarle el respeto a todos, a la casa del pueblo, voy a decir al Senado, a la Cámara de Diputados, al presidente del Senado, a los compañeros, con groserías, con gritos, pues ¿qué ejemplo le están dando ustedes a la ciudadanía? Eso yo se los preguntaría a los que han hecho mal uso de esa tribuna, ¿no? Porque creo que también hay gente muy respetable y que sí se sube a exponer cosas muy interesantes con fundamento y con argumento, pero que no caen en este tipo de cosas. O como la señora esa que se disfrazó de dinosaurio, ¿no? O sea, yo sí digo, en la casa del pueblo, el pueblo votó por ti seriamente, votó para que realmente hagas las cosas de una manera correcta, a favor del país. Y te vistes de dinosaurio y vas a, haces ahí una payasada para llamar la atención. Híjole, eso me preocupa porque digo, entonces con qué, pues sí podría decir, con qué ideal infantil pretenden manejar este país o manejar una ciudad o manejar un estado o manejar un municipio. O sea, ¿esa es la mente infantil? Porque eso no debería de ser. O ponerse a gritar a ver quién grita más, pues eso simplemente habla de una falta de control de ira. Y vaya que yo se los puedo decir que de eso he aprendido sobre mi vida y sigo aprendiendo, ¿eh? Porque todos no paramos de aprender. Pero creo que es muy importante que ya se maneje otro tipo de ejemplo, otro tipo de clima anímico en el país, y eso lo tenemos que generar desde los ciudadanos, hasta todos los funcionarios y todos los que están en los partidos y jugando en este tablero político, porque eso es lo que es. Finalmente en todos los países es un tablero de ajedrez, finalmente es un juego, yo entiendo que mueven sus fichas, pero lo que tienen que entender es que aquí es para que sus fichas se muevan a favor de que gane el país y gane la población, no de que se muevan sus fichas a favor de que gane su cuenta bancaria o sus negocios a costa de los recursos públicos. Entonces, si es un tablero, si es un juego de ajedrez, si lo quieren ver así, si requiere mucha inteligencia y estrategia, por supuesto, no, es imposible decir que no, la política es así, pero siempre el fin debería de ser, todo esto lo movemos en el afán de tener un mejor país,
un mejor mundo, una mejor calidad de vida, una mejor calidad humana y ser más libres, más demócratas y muchísimo más inteligentes para poder ocupar el pensamiento crítico y no el estómago. Entonces, pues bueno, hay muchos retos para este 2024, porque no solamente se designan presidente o jefe o jefa de gobierno o gobernadores, sino que pues, es una bunche de cosas, son alcaldes, son presidentes municipales, es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, donde se tienen que tomar decisiones importantes, donde, mire, hoy estaba platicando con alguien y me preguntó, Eddie, ¿tú por qué crees que ha sido tan complicado también la alternancia? Y yo les contesté, mientras que el pueblo de México no entienda y no comprenda que si decidimos votar por un presidente por apoyar su proyecto y luego, contrariamente nosotros mismos como ciudadanos, no le damos el carro completo en las cámaras, nosotros mismos estamos sin querer, sin darnos cuenta, si quieren, hasta inconscientemente, bloqueando el proyecto por el que estamos apostando. Porque no le puedes decir a alguien, te puse en la silla, pero te amarro las manos. Yo creo que es el momento en que si vamos a votar por alguien, que eso me hubiera encantado que hubiera sucedido en este sexenio, se le dé el carro completo y se le dé la confianza. Si nos defrauda, no se les olvide que hoy hay el tema de que lo podemos destituir gracias también a este gran presidente que tiene lo de la revocación de mandato. Pero yo creo que si no tomamos la apuesta al caballo que finalmente le estamos apostando y lo equipamos bien y no le amarramos las patas para que no pueda correr, es una manera, de alguna manera, de analogía de decirlo, no vamos a final de cuentas poder completar la evolución que queremos de este proyecto que les dije que mínimo tiene que durar 30 años para que se complete la transformación. Entonces yo les invitaría a todos, opositor, no opositor, a todos, que verdaderamente seamos ciudadanos conscientes y pongamos a alguien en esa silla, pero le demos, obviamente que es de todas las confianzas, ¿no? Por eso hablo de Andrés Manuel López Obrador. Me hubiera encantado que le hubieran dado al Congreso. Y ahorita tendríamos arreglado todo el tema de la reforma energética, un chorro de reformas, no saben todo lo que se ha bloqueado, Digo, él ha hecho mil maravillas porque ha buscado junto con su equipo ver cómo le hace, pero por supuesto que si le queremos dar el voto de confianza a un presidente, necesitamos darle también la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para que pueda llevar a cabo las reformas constitucionales que tanto está necesitando el país, que urgen porque lo estamos viendo todos y que de lo contrario no se van a lograr, porque hay muchos intereses de por medio. Este es el momento de cambiar muchísimo la mentalidad de cómo como ciudadanos vamos a votar, tanto en la parte de presidente como en cualquier otro cargo, incluido el Senado y la Cámara de Diputados. Y les vuelvo a explicar por qué, porque de lo contrario, yo sí les voy a decir en la Cámara, queridos compatriotas, otra vez se cometió el error de apostar por alguien maravilloso, pero de amarrarle las manos a la silla. Entonces va a lograr cosas maravillosas, pero pudo haber logrado mucho más. Ese sería mi mensaje. Ya me eché más tiempo de lo que era y nada más vimos a uno. Entonces, no el lunes, porque el lunes voy a terminar hablando de los que me faltaron para presidenciables, pero el viernes que viene continuamos con la Ciudad de México y haciendo este análisis. Y ya sabe que a mí me encanta hablar con ustedes de esta forma, o sea, abierto, como estamos hablando de una cosa, estamos hablando de otra, platicamos de todo, abrimos mentes, se mete un tema, se mete otro tema, como que otro, un tema te va llevando a otro, ¿no? Entonces, pues que sea orgánico, que sea una plática amena, yo nunca tengo nada por escrito, nada en ningún lado, como ven, pues nada más estoy viendo a ustedes que los amo y los quiero y los adoro, y pues creo que es la manera en la que es muy divertido. Ayer me paré sin querer, me paré en una gasolinera y de repente pues se baja un chavo de su coche y pues obviamente nunca lo, ustedes lo saben, pues hay gente que me acompaña y le preguntaron, oye, ¿me puedo acercar a él? Claro, por supuesto, le abrí la puerta y me dice, no, Eddie,
mis respetos, me encanta esto, me encantan tus análisis económicos, mi mamá es tu fan también, todos nos sentamos, o sea, lo que más me fascina es escuchar que se sientan a vernos en familia, y para mí eso tiene un valor muy grande, porque pues este ejercicio se hace de corazón, como ustedes saben, de mi parte, es completamente corazón, como todo lo que hago por el país, por la gente, por lo que sea. ¿Por qué? Porque es lo que me nace. Entonces, pues es muy bonito de pronto ver que se te acerca las familias, que se te acercan chavos, jóvenes también, gente grande. Voy a contar otra anécdota. El otro día vine de visita a la Ciudad de México y estoy en Polanco. Y es más, le voy a mandar un beso y un saludo porque me dijo que nos ve, que me ve en aquí, que me ve con meme, que me ve. Y me dijo así, gritó. Yo ya me estaba metiendo como... pues ya iba yo para meterme en un lugar donde ya no me iba a poder ver, y empieza a gritar una señora caminando y me pone, 93, 93, me empieza a gritar así, 93, yo no entendía qué, entonces volteé, me dice, Eddie, 93 años, soy tu fan, obligué a mi familia a parar el coche aquí en la calle, ahí vienen mis nietas, ahí vienen mis no sé qué, les dije que yo te tenía que venir a saludar, bueno, la amé y le mando un saludo donde quiera que esté, un cariño, un amor. Entonces les digo, qué padre que estos ejercicios lleguen a todas partes del mundo, porque pues nos ven en Asia, nos ven en América, por supuesto, en México, en Estados Unidos, que es parte de América, en Canadá, que es parte de América, en Europa, y bueno, pues también en otros continentes que se sorprenderían, porque a lo mejor dirán, ¿cómo ahí? Pues también, África también nos ve, y bueno, es muy interesante cómo va pasando y cómo te van escribiendo, ¿no? Y lo más bonito es esta interacción y estos comentarios y el poder leer sus comentarios cada vez que ponemos un video. A mí me encanta todo lo que escucho, todo lo que leo. Hagan de cuenta que los estoy viendo cuando los estoy leyendo. Es muy hermoso lo que este ejercicio de comunicación, por supuesto que también el de las redes y el de persona. Y bueno, pues entonces la semana que viene nos vemos. Los quiero mucho, los adoro. Les mando todos los besos y todas las bendiciones. Y prendamos una vela en el momento en que vean esto por todas esas personas que se nos han ido en el mundo de una manera natural, de una manera trágica, de una manera por irresponsabilidad de no gestionar de la manera correcta, por maldad, por supuesto que también. Y hagamos algo como cada uno de nosotros por construir y alimentar con nuestras semillas positivas, esas iniciativas que se necesitan para corregir muchas cosas que están aconteciendo y que nos están lacerando como humanidad. Y bueno, pues les mando un saludo, un abrazo, los quiero, los adoro y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. ¡Adiós!